Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a compartir, como ha dicho antes, un poquito de la novela de Sami, que es Viviendo en la oscuridad. Me gustaría comentar un poco cómo la conocí yo a ella, que fue hace un año y fue mi primera también presentación de libros. Y se apareció una chica, toda vestida de negro, con un montón de ideas. Y yo, imaginaros, ¿no? Súper nerviosa y decía, que tengo un montón de novelas, que una idea, que esto. Y tú dices, bueno, ojalá que esta chica llegue lejos, ¿no? Te da esa sensación, ¿no? Que te llena de energía. Y tuvo la oportunidad unos meses después, ¿no? 4 o 5 meses después, más o menos, publicaba su primer libro. Antes de empezar a hablar sobre la novela, que nos cuente ella cómo ha sido, ¿no?, esta incursión en el mundo de autora, desde cuándo escribe, que nos cuente un poquito quién es Sami. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. Algunos han venido de lejos. Y contaros, realmente, a ver, yo escribo desde los 9 años, pero escribo para mí. Las novelas siempre escribía porque mi cabeza va a 200 por hora, entonces necesitaba sacarlo de la cabeza, si no, no dormía. Y llegó el verano pasado y mi marido me dijo, o lo matas, o lo matas. No hay más. Esta novela se empezó para un concurso que tenía que estar ambientado en el Camino de Santiago. Empecé a escribir, escribía en la piscina, por las noches, con los niños trepándome por la espalda. Entonces, ¿quién soy? Una loca, tal cual. Soy una loca enamorada de mi familia, una loca enamorada de lo que es la literatura, devoradora de libros, que me encanta leer, y que escribe en una servilleta, en un papel o en una pared, o sea, donde pillo. Tengo la casa ahora mismo empapelada con notas, entonces sí, un poco loca se me podría decir que sería. Y es muy amiga de mis amigos, de los cuales muchos estáis aquí. Muy bien, es cierto, tiene 3 niños, para los que no sabéis, le digo, no sé cómo hace, porque no sé cuántas novelas empezadas tiene. Durante todo este año ha participado en un montón de antologías, muchas de ellas solidarias, que eso también habla muy bien de ella. Te cuenta que tiene una novela y tiene 4 o 5 principios y tú dices, ¿cómo lo haces? Pues bueno, ahí lo que dice ella, en medio de la locura, creo, ¿no?, que se inspirará. Esta novela en particular es paranormal, un poco de fantasía y tiene unos tintes eróticos que luego hablaremos de ello, porque quiero leerlos una parte muy especial. La novela, mientras yo la he ido leyendo, hace como un electro, ¿no? Va siendo así. De repente entras en la historia, empatizas con los personajes y de repente ¡pum! Sube. Otra vez baja, ¿no? Y te metes lo que ella contaba en el Camino de Santiago. Y cuando dices, pues nada, parece que ahora todo marcha bien, de repente, ¡poing!, sube, ¿no? Un electro total. Es más, quería hacer un gráfico para decirles cómo iba, pero bueno, no me ha dado tiempo. Quería preguntarle si tiene alguna técnica o algo, o cómo logra eso, ¿no? Es muy importante cuando uno trabaja con el editor que al lector le ayude, ¿no?, a girar la página, ¿no? Entonces, esas subidas, como ella lo ha logrado en su primera novela. Pues bueno, yo no usé ninguna técnica. Directamente cogí papel boli y empecé a escribir. Y luego lo pasé al ordenador. La novela, por mí, solo tuvo 2 correcciones porque me prohibieron corregirla. Cada vez que la corregía aumentaba la novela. Entonces me dijeron que no, que me estuviera quieta. No pude hacer mucho más. No sé cómo lo hice, directamente yo escribo todo lo que está en mi mente, tengo a los personajes hablándome, sueño con ellos, no me dejan dormir, son unos pesados y todo va surgiendo. Lo que pasa con Viviendo la oscuridad, que tiene mezcla de cosas que son reales, fantasía, ficción, entonces hay cosas que son muy reales. Por ejemplo, hay una escena, no la voy a contar porque sería spoiler, pero voy a contar cómo surgió. Hay una escena que ella te describe el cielo. Y realmente fue estando tumbada en la piscina de mi madre, en el bordillito, que me quedé mirando las nubes y lo vi todo claro. Era una escena, estaba escrita. Pues la cambié a lo que estaba viendo en ese momento.
Bueno, ahora sí, para adentrarnos un poco en la novela, la protagonista se llama Elena Ellen, es una chica que va vestida de negro. Yo quiero saber qué tiene de Sami la protagonista y en quién se ha inspirado, si es de Sami o en quién, cómo surge este primer personaje. Yo creo que eso más que nada lo tendría que preguntar yo a vosotros. Mucha gente me ha dicho que Ellen soy yo, pero no lo sé. Sí es verdad que tiene muchas salidas mías, muchas locuras mías, que se toma las cosas como las tomo yo, pues esto ha venido así, pues vamos a sacar lo bueno de eso y vamos a seguir adelante. Si esto ha salido mal, pues bueno, aprendemos de esto y seguimos adelante. Que si se cae, se levanta. No es una persona que se tire para atrás y para atrás. Y que si tiene que ir a ayudar a un amigo, va a ayudar a ese amigo. Es muy bullera. Oh, sí, tiene mucho de mí. Bueno, además de que por ahí lo que dices tú, la esencia que tiene, ¿no? Se nota que es muy amiga de sus amigos, como lo has dicho tú. La novela está llena de personajes secundarios, ¿no? Y muchos fantásticos con dones. Y bueno, ella ahí se demuestra, ¿no?, muy compañera. Pero a ver, la historia principal lo que nos cuenta es que ella escapa de una relación dañina y es donde empieza el camino de Santiago. ¿Por qué has elegido el camino de Santiago? Y cuéntanos un poco sobre ello, ¿cómo lo describes? Yo he ido a Santiago, pero no he hecho el camino de Santiago, he ido en coche. Realmente, el camino de Santiago surgió por el concurso en sí. Como decía antes, la novela realmente la empecé a escribir para el concurso. Y todo fue saliendo. Elegí Burgos, eso sí se puede ver al principio, no es spoiler. Elegí un hotel que me encantó y todo está documentado por internet. Me metí directamente en internet, me echaba muchísimas horas delante del ordenador buscando información. Paisajes que fueran del camino, pueblos, hay pueblos que yo no había oído hablar de ellos en la vida. Y los puse. Puse las zonas más llamativas de esos pueblos, comidas típicas, o sea, realmente fue eso el... Vale, vamos a hacer Camino de Santiago, no lo he hecho andando, pero lo vamos a hacer aunque sea con el libro. Se llama trabajo de campo, ¿no? Es un poco adentrarse, ¿no?, en lo que uno quiere transmitir. Yo pensé realmente cuando leí que lo haya hecho, porque está muy bien descrito, el hotel, la habitación, cada detalle. Bueno, entonces, enhorabuena para ti. Hemos hablado de Ellen, tenemos que hablar de Michael, ¿cómo le decimos? Michel, vale. Yo lo más shanky. Bueno, de Michael, que es el hombre misterioso que conoce Ellen en este camino y se convierte en su ángel guardián. Como prometí algo de erotismo, hay un poco de niños, entonces voy a leer una partecita, es cortita, 100 páginas, no, mentira. Voy a leer un poquito a ver qué os parece. Esta es la más light que he encontrado, hay varias. Pero bueno, vamos a ello. Dice, a solas con Michel me desnuda muy lentamente. Su boca y la mía se acercan, se rozan, jugando a tentarse. Nos acercamos, nos deseamos, nos devoramos, amarnos y deseamos, perdón, y deseamos amarnos hasta el amanecer. Noto su aliento cálido. Cuando se despista le muerdo el labio inferior. Ya es mío. Le recorro con mi lengua el contorno de sus labios. Muerdo suavemente el de arriba. Su lengua busca la mía, lo esquivo y le hago sufrir hasta que en medio camino se encuentran, se tocan, se besan en medio de una humedad excitante. Abrimos nuestras bocas. Allí dentro las lenguas se aman, nuestros labios unidos se disfrutan como si fuera la fruta más dulce que jamás hayamos probado. Nuestros corazones laten al mismo son de la música y del deseo, se agitan cada vez más, se aceleran, se desean. El beso se funde con nuestro cuerpo pasando a ser uno. Ya no sentimos los límites, solo nos sentimos unidos, dos en uno. Su lengua abandona mi boca buscando otros lugares de mi cuerpo. ¿Sigo? Pues no sigo. Porque aquí hay algo de pañuelos negros y no sé qué pasa. Pues lo dejo para vosotros.
Sabemos que Sami colabora en un periódico de Canarias muy conocido, con relatos eróticos. Estamos en el auge, os aviso que el 2014 sigue con el erotismo, estamos en el auge de la novela erótica. Entonces, preguntarle a ella cuáles son sus próximas novelas relacionadas con este género y de cómo se inspira. A ver, empiezo primero por el periódico. En el periódico yo realmente estoy trabajando en lo que son artículos relacionados con el BDSM. Sabemos que las 150 rosas han pegado un boom, las 50 sombras de Grey han pegado un boom, pero lo han metido como BDSM. No es BDSM real, y yo lo que intento hacer ver al mundo es que la gente está dentro del BDSM, no somos tan monstruos ni tan extraños. Entonces, yo estoy trabajando sobre todo con esos artículos. Aunque sí se habló de hacer algún relato, me estoy centrando más en esos artículos por eso, porque yo relatos, como que llevo unos cuantos libros empezados, unos 9, no puedo centrarme en los relatos. Me inspiro, a mí me inspira una imagen, un policía, ¿cachas? Te lo leí. Una canción, simplemente una frase, cualquier cosa me viene todo a la cabeza. A mi cabeza es una línea que de repente tiene el pico y ya no deja de tenerlo hasta que termino lo que estoy empezando. O hasta pasa algo y me bloquea. Proyectos que tengo con romántica adulta. En diciembre sale, bueno, en noviembre sale a la preventa Descubriendo un nuevo mundo. Es una novela que tiene realmente 12 años, está reeditada. Y es romántica muy adulta. Es más, es BDSM y es erótica pura y dura. Es realística, tiene muchas cosas reales. Muchas y muchas ficción. Bueno, a ver, yo me he leído la novela en un día, se te hace corta y eso es bueno porque quiere decir que te enganchas, te atrapa, era lo que os comentaba antes, quieres seguir a ver qué pasa y cada vez te sorprende más. La recomiendo, está claro, quien la ha leído sabe que tiene una continuación, entonces a ver que nos explique un poco cómo sigue. Eso es capa. La novela termina como termina porque no puede... O sea, realmente la segunda parte no la cuenta Elaine. No puedo decir quién la cuenta como protagonista, y lo que sí puedo decir es que en esta parte vuelven a aparecer el grupo de los Smatter, un grupo que son muy amigos míos, es más, el trombonista lo tenemos por la izquierda. Y en esta parte ellos ayudarán al protagonista a solucionar todo lo que hay para poder ayudar a su madre y todo. A ver, si bien lo que os decía antes tiene una continuación, sí que es una historia cerrada, ¿no? Termina, vemos cómo evoluciona el personaje de Ellen y Mitchell. La lees y te quedas con ganas, además, eso está claro. Entonces, ahora preguntarle a ella por qué hay que leer su novela. A ver, la respuesta no sirve, la que iba a soltaros. No. ¿Por qué hay que leerla? Porque la escrito yo. No sirve. Yo creo que es una novela que si a mí, que soy quien la escribió, cuando la volví a leer, me hizo llorar, reír, ponerme de los nervios y volver a soñar, creo que a las demás personas también les puede llevar a ese mundo de los sueños. Los que somos lectores compulsivos buscamos eso, volver a soñar. Por eso. Yo creo que ya, ¿quieres contar algo más o no, si no se te escape, que no se te escape un spoiler?
No, es verdad, como comentaba antes, lo de la música está llena de música. La novela es muy realista, lo que os decía, las descripciones están muy bien hechas, hay música y hay sueños, entonces os invito a leerla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Venga, venga. Preguntarme a mí todo por Facebook, no sé, claro. No os voy a contestar a ninguno en Facebook. Karina, una pregunta que has llegado tarde. A ver, ¿alguien de aquí ha leído la novela? Hace un momento te han preguntado a mí que si eras tú la protagonista, ¿no? Y tú has preguntado al resto, has esquivado la pregunta y has preguntado al resto, eso me lo tenéis que decir vosotros. Pero tú te ves realmente como la protagonista. Yo creo que sí. Pero porque hay escenas cacho, te diré, ¿verdad? Y las cuenta Elena. Además, solo hay que ver la descripción de Elena y verme a mí. A ver, yo que también soy autora, es verdad que en tu primer libro es el primer niño, ¿no? Y hay mucho de ti. Es normal que en la protagonista, si bien uno la puede escribir diferente físicamente o en algunas actitudes, tiene mucho del autor. Es lo más normal, sobre todo en las primeras obras. Cualquier libro que leáis de otro escritor, la primera obra, es que lo primero que sale es lo que tú ya tienes dentro y lo tienes ahí hace mucho tiempo. Entonces, es natural que puede tener cosas tuyas, tanto el personaje femenino como el masculino, ¿eh? No tiene nada que ver el sexo. Luego, poco a poco, y a mí me ha pasado también como experiencia, poco a poco te vas creando como autora. El primer libro lo escribes así de tirón, te tiras a la piscina, ¿no? Como se suele decir, lo escribes de tirón y todo. Luego aprendes a que, vale, necesito fichas de personajes, necesito organizar la trama. Vale, si esto pasa en verano, no puedo escribir determinada vestimenta, ¿no? Son tonterías, pero es como ir guiando al lector por una línea. Entonces, es muy claro y se ve muy claro que Sami tiene mucho de Elena. Yo también que la conozco, ¿no? Fuera del ámbito literario, sí que la he reconocido enseguida, por eso le he hecho la pregunta. No solo porque se viste de negro, ¿no? Sino por la presencia que tiene en la novela. Bueno, cuéntanos un poco los proyectos finales, porque sé que estás en mil antologías, llevas una revista, todo eso es la oportunidad ahora para darlo a conocer. Bueno, aparte de las 9 novelas empezadas, incluida la policíaca, vale. El policía, bueno, como del que hemos hablado antes, ¿vale? tenemos una antología solidaria, se llama Corazón de Hierro, que es una antología en la que me he volcado al 200%, es para ayudar a un niño que estuvo 13 minutos muerto y tiene daño cerebral. Y es la que el que hace que no esté tantas horas en el Facebook, que no pueda contestaros a todos los mensajes, que Sami esté en casa hasta las 4 de la mañana pegada al ordenador, porque hay muchas correcciones que hacer, porque se está montando todo. Entonces, realmente es ese proyecto ahora mismo más importante, que tenemos volcado el corazón, tanto mío como de algunos compañeros de aquí que participan en la antología. Y estamos volcados pues al 200% perfectamente. Luego aparte tenemos la revista Letras Enlazadas, que la maquetación entera se la hace mi marido. Y aquí quiero invitar a que nos hable de la revista a Óscar, el cual lo llevo loco con los relatos. Verán, no voy a ir. Sí, vas a venir. Guau, que sí, vas a venir. Que me sienta ahí a tu lado. Ven aquí. Aquí de pie, a mi lado. Pues a mi lado. Puedes cantar también, si quieras. Sí, no. Canto la ducha y va. Bueno, ¿qué ves tú de la revista desde fuera? Desde fuera es complicado porque estoy dentro. No, vale. Entonces, sí, pero tú haces un relato, ves sí. La revista montada ya. Desde fuera yo creo que somos un grupo de personas que nos hemos encontrado. Estamos un poco orillados, ¿no? Por así decirlo.
pero creo que ante todo hay ilusión, hay ganas de darse a conocer y es un inicio de una, pues, una serie de personas. Es que esto no funciona así, esto no funciona así, yo no sabía. Y bueno, visto desde fuera y como uno de los participantes del equipo, yo la verdad es que no te conocí hasta la presentación de tu primera novela, justamente esta. Bueno, fui, me firmaste el libro y me dijiste así ya abiertamente, toma mi teléfono, pregúntame lo que quieras, porque te hice alguna colación como que estaba escribiendo una novela. Y ya me metiste de lleno en el proyecto de Letras Enlazadas. Bueno, te voy a decir que aquí Oscar tiene una novela empezada que la va a terminar. Como que yo me llamo Sandra, ¿no? Sí, hombre. Yo el proyecto de Letras Enlazadas lo hice sobre todo para mis compañeros. Yo los relatos que estoy usando en Letras Enlazadas son escritos, están publicados en una antología de relatos que tengo gratuita en internet. Y lo hice sobre todo porque le damos publicidad a los autores. Yo pongo la publicidad de Connie y de los autores que realmente me mandan sus fichas. Es gratuita. No buscamos ni ganar dinero, nada. La faena que puede llevar una revista de ese tipo, yo os digo que el maquetador, que es mi marido, ahora mismo fotógrafo, se tira horas. Yo lo he tenido hasta las 3 de la mañana haciendo la revista. Y yo hasta última hora. Sí, aquí es el último de los manda el relato, el último día. Y como trabaja con mi marido, se lo manda a bajo mano. O sea, ni siquiera yo lo leo. Hay que decir que él no comete faltas de ortografía, no le hace falta el pasar una corrección exhaustiva como nos pasa a todos demás. Es muy crítico con sus relatos. Entonces, realmente, viviendo la oscuridad, o Sami y Selin sois vosotros. Porque por mucho yo escriba, si vosotros no leéis, Sami y Selin no es nadie. Una loca escritora y ya está. Que seguirá escribiendo aunque no la lea, porque no sabe hacer otra cosa. Todo que tiene en la cabeza tiene que ir a papel. Bueno, si me queréis preguntar alguna cosa. ¿De dónde surgió la idea de hacer la revista? Realmente, no me acuerdo. O sea, yo sé que nos reunimos, que éramos varios lectoras convulsivas, amigas, reseñadoras, frikis. Vamos a ver, frikis es la misma que me acaba de preguntar. Yo, friki yo no. Y me tiré al pozo directamente. A ver, yo tengo que decir que soy hiperactiva. Yo tengo 3 niños, 2 de ellos hiperactivos. No, pero es que yo también. No se nota nada, ¿no? Yo escribo con los niños trepándome por la espalda. Tal cual. Esta novela, yo era un show. Yo tenía mamá, 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 mamá por todos lados. Y era un cachondeo porque es que era para hacerme una foto. Creo que alguna vez llegué a subir una foto con los niños trepándome por los lados y escribiendo. Creo que tiene que haber alguna por internet. Y ahora mi pequeño lo que coge es un ordenador, que os voy a explicar cómo es el ordenador, porque es que es para verlo. Él tiene un ordenador de estos de bebé que tienen el triángulo, el círculo, el cuadrado, vale. Pues me coge, me mira y me dice, mamá, me voy a trabajar. Y se va con el ordenador. Mi pequeño, que es Zeus, tiene 4 años, cumple ahora 5. Y es para verlo, él me viene a mi cuarto, cuando yo estoy descansando, entre comillas, porque cuando se levantan no descansas, se me queda mirando y cuando abro un ojo me dice, mamá, me voy a trabajar. Eso. Y cuando mamá trabaje, dejarle trabajar, que va a ser que no, yo, me toca trabajar cuando ellos duermen. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien ha leído aquí la novela y hay alguien presente? Bueno. Sí. Ahí, que pero que venga aquí a por qué la tenemos que leer, a recomendarla, que se anime, que no la ha leído. ¿A quién invitas? Si no, mandas al frente tú directamente.
Esto te pasa por ser ahora editora de la siguiente. Y puede contar eso un poco, la experiencia, ¿no?, que están llevando a cabo juntas. A ver, yo realmente la recomiendo porque lo disfrutas, sueñas, lo vives. Yo soy lectora compulsiva y yo me meto en todos los personajes, yo me meto en todas las historias y a mí me encanta. Disfruto, lloro, río, me cabreo con ellos, incluso hasta llego a insultarlos muchas veces. Hay que decir que ella es la editora de Ediciones Ortiz, la que publica el siguiente manuscrito mío, el de Descubriendo un Nuevo Mundo, y me dijo de todo menos guapa cuando lo leía. Me mandaba cada mensaje de cabrona. Vamos. A ver, la verdad es que a mí me ha encantado mucho leer su manuscrito. Realmente todo lo que escriba a mí me gusta. ¿Descubriendo un Nuevo Mundo es la segunda parte de esta o es otro libro aparte? Es otro libro aparte, es el que lleva 12 años escrito y va de BDSM, puro y duro. ¿Pero se basa en relatos reales, hipotéticos? En la vida de Domina Elaine. Yo lo quiero. Noviembre preventa. Pero como decía, sí, es, a mí todo lo que escribe me gusta, todos sus relatos cortos, todas sus novelas, a mí siempre me han gustado. Y además la idea de montar la editorial surgió de ahí, de ver lo que a ella le ha costado conseguir publicar su primer libro, lo que le cuesta a muchos escritores poder pues publicar su primer manuscrito. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? De perdidos al río y vamos a darle la oportunidad a estas personas que se lo merecen. Porque hay muy buenos escritores que no lo consiguen nunca. Tengo que decir que, bueno, tanto como Connie ha dicho que soy, que llegué y le dije todo esto lo que podríamos hacer, todo esto lo que podrías hacer. El primer día la conocí, hay que decir que estaba hablando mucho por Facebook con ella y yo promocionaba y ella me daba las gracias, decía, pero gracias, ¿por qué? Si lo hago porque sí, porque es que lo mereces. Soy una mala influencia. Animo a la gente a perseguir sus sueños. Mucha gente te dice, estás loco, ese sueño, ese cuento a lechera, te vas a dar el batacazo. Pero bueno, si te das el batacazo, te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo. Yo llevo intentándolo, yo tengo 32 años, llevo persiguiendo mis sueños 32 años. Siempre terminas consiguiéndolo. Lo difícil se intenta, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Y yo sigo por eso. Y muchos batacazos, teniendo 3 niños, los que aquí sois padres y demás, cuando además tienen hiperactividad, podéis hacer una idea de lo difícil que pueden llegar a ser algunos meses. Es una salida. O sea, al perseguir tus sueños, además enseñar a tus hijos a perseguir sus sueños, es algo que te da una salida a todo. Muy bien, muy bonito. Nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que si queréis el libro, la oportunidad que está aquí la autora y que os lo firme. Gracias a todos por venir y la despedimos con un fuerte aplauso también, por favor. Y la despedimos con un fuerte aplauso también, por favor.